este libro también es muy importante que nos cuentes también cómo ha sido todo el proceso, toda la elaboración del libro, cómo ha llegado a concretarse el libro. Y bueno, si cualquier pregunta que queráis hacer es el momento ahora que los tenemos a ellos aquí en la mesa, así que gracias. Así que muchas gracias a vosotros. Sí. Entonces, yo acepté la invitación de Rafael de buena gana, además porque el tema me interesa y además porque es buena persona. Y además, he descubierto, era la ocasión de ser sincero, no había leído absolutamente nada de él. Entonces, he descubierto además de una persona de buen escritor. Perfecto. ¿Cómo rechazarlo, no? Yo he preparado aquí una especie de apuntes de lectura que podrían servir en un principio para invitaros a leerlo y luego pues quizá hacemos una charla. Muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir más o menos este orden. Leo el texto que es una especie de cata en el volumen. Entresacado, pues digamos, algunas impresiones de varios relatos que a mí me han gustado particularmente, ¿no? En el primer relato, titulado El ave aurora, Rafael Vargas Figueroa presenta a Alejandro de Macedonia agotado tras la batalla del río Gránico, inquieto, insomne y dispuesto a poner pata arriba al campamento para averiguar de qué animal es la carne que han servido en la cena. Una vez satisfecha la curiosidad, Alejandro dispone que envíen varios ejemplares vivos a Aristóteles, machos y hembras, así como el de todos aquellos especímenes desconocidos para el pueblo heleno que vayan encontrándose durante la campaña de Oriente. La acción de conquista que lleva a cabo Alejandro Magno no se contenta con ocupar tierras. Alejandro aspira al conocimiento. Quiere no solamente ocupar militarmente ciertos terrenos, quieren ver qué pueden aprender de ese nuevo mundo que están descubriendo. Este es el espíritu que mueve al autor de este magnífico libro. Podría citar asimismo la Orden de Marcelo, que transcurre durante la asedio de la ciudad de Siracusa. En este relato, el cónsul Marco Claudio Marcelo ordena a sus oficiales que hagan lo posible por capturar con vida al matemático Arquímedes, que no le arranquen la piel a tira, como desearían los romanos, ¿no? Que han perdido, han sufrido muchas bajas, que no le arranquen la piel a tiras, prometiéndoles a cambio un aumento de la soldada o un ascenso. El matemático que ha puesto en jaque a las legiones de Roma vale más vivo que muerto. El conocimiento debe salvaguardarse. Que quizás sea la enseñanza oculta, digo, la moraleja encriptada de Maratón y otros cuantos griegos, ¿no? El libro que hoy presentamos. Cuando se enciende la vela de la curiosidad, resulta muy difícil apagarla, según demuestra otra pieza notable del libro, titulada Cartas de la Casa de Aspasia, que se decanta de manera muy inteligente por un tipo de narración epistolar para contarnos los progresos de la protagonista, que asiste a unos cursos para mujeres casadas en casa de una famosa hetera, Aspasia, destinados en principio a enseñar el arte de la costura o el hilado de la lana, y que muy pronto se abre a disciplinas como las matemáticas, el álgebra, los secretos de la oratoria o los misterios del erotismo. El conocimiento, todo lo que aprenda en casa de Aspasia, el conocimiento le dará recursos y argumentos para enfrentarse al marido, que la querría callada, sumisa y encerrada entre las cuatro paredes del hogar. Algunas cosas no han cambiado tanto, ¿eh? 2500 años más tarde, algunas cosas siguen igual. Las palabras que oímos decir a Pericles en casa de Aspasia tampoco han perdido un ápice de actualidad. El fin del gobierno no es otro que servir al ciudadano y velar por la igualdad de todos ante la ley. Que me gustaría repetirlo. El fin del gobierno no es otro que servir al ciudadano. 2500 años más tarde, ahí estamos. En otro relato, la encomienda de Tirión, que de todos los del libro es el que yo prefiero, pero no quiere decir que sea mejor, ha tocado algo, una fibra sensible que me parece
Me ha gustado particularmente, pero repito que hay muchos muy buenos. En La encomienda de Tirión, el protagonista recibe un inesperado encargo. Debe entregar al hombre más sabio, a fin de que lo estudie, un precioso trípode de oro que unos pescadores de Mileto han hallado en las aguas que rodean la isla de Kos y que está siendo motivo de enemistad entre ambos pueblos. Tirión se presenta ante Tales de Mileto cargado con la reliquia, pero Tales niega ser el hombre más sabio y lo envía a él, a Tirión, en busca de Solón de Atenas, cuyos conocimientos considera muy superiores a los suyos. Una vez delante de Solón, Solón le manda entregar el trípode a Anacarsis el Escita, y este lo envía a que vea a Pías de Tries, que en cambio considera a Epiménides, el mago, mucho más sabio que todos los anteriores. Epiménides lo manda a buscar a Quirón porque lo considera todavía más sabio. O sea, es una especie de cadena interminable que le permite conocer a los hombres más sabios del momento, que la sabiduría pasa por reconocer que no se sabe nunca lo suficiente, que siempre hay otro que sabe más, ¿no? Ese es el primer gesto de la sabiduría. Tirión desespera, pero no ceja. Querría devolver el trípode al fondo del mar y regresar a casa, pero poco a poco empieza a comprender que este continuo ir y venir no es tanto un castigo de Zeus como un obsequio suyo, que le permite conocer el mundo y conocerse a sí mismo. De nuevo, el conocimiento. Hay muchas otras historias muy valiosas de Maratón y otros cuentos griegos. Las musas se han mostrado especialmente generosas con Rafael Vargas Figueroa, pues le han obsequiado con numerosas tramas muy distintas y le han revelado además la forma idónea de contarlas. Me explico. En un libro de estas características no podían faltar ciertos personajes o ciertos episodios, ¿no? No podían faltar las sirenas, no podía faltar el laberinto del Minotauro o la guerra de Troya, por poner un caso, nombramos a los casos, pero el autor ha sabido hallar esa perspectiva que permite acercar esas historias conocidas, acercarlas a los lectores del siglo XXI vestidas con un aura de novedad particularmente intensa. Vamos a los ejemplos. En el relato Jantipo nos sitúa a orillas del mar, en una dársena de pesca, en compañía de un anciano, que por la noche oye unas voces melodiosas procedentes de las aguas. Son las sirenas, ¿no? Obviamente. Pero a mí lo original de este relato es que no lo sitúa a bordo de un barco haciendo una travesía en el mar abierto, ¿no? Es justo en la orilla. O sea, ese enfoque nuevo hace novedoso la vieja historia de las sirenas, ¿no? En La vergüenza de Minos, el autor nos arroja dentro del laberinto, al lado de una de las doncellas que se han sacrificado al Minotauro. En vez de ponernos, no sé, de la parte del héroe, de Teseo, luego más adelante lo va a recuperar, a Teseo, pero en este relato en concreto, en vez de ponernos del lado de Teseo, podemos poner al lado de la víctima. Eso también es un enfoque diferente. En otro relato bastante interesante, que esta mañana me decía que estaba inspirado en parte por las películas de Quentin Tarantino, en Cinco Efebos, aborda la historia de quienes construyeron el caballo de madera que debía poner fin al sitio de Troya. ¿Qué quiere decir? Son caminos distintos para llegar a lugares que nos resultan familiares a todos. Son caminos diferentes de llegar a esas historias que forman parte de un patrimonio, no sé, común, antiquísimo. En el relato que da título al volumen, Maratón, el relato que da título al volumen, después de la victoria en la llanura de Maratón, Milciades encarga a Filípides que corra hasta Atenas y anuncie la victoria a la gente que se ha quedado en la ciudad, mujeres, niños, ancianos, que están decididos a inmolarse en caso de derrota del ejército ateniense. Yo a Rafael Vargas Figueroa lo veo como otro Filípides, intentando dar lo mejor de sí,
corriendo, corriendo, corriendo para llevar la buena nueva a esta pueblo. Creo que he hablado demasiado. Y a mí la primera cosa que me llama la atención es por la gran documentación que existe. Uno intuye que detrás de un libro de estas características hay muchísimas lecturas. O sea, no bastante, muchísimas. A mí me gustaría que nos contara cuáles han sido. Pues he procurado leer, siempre me ha gustado mucho el teatro, pues los clásicos, el invento, la tragedia, el invento de ateniense, por pues los tres grandes dramaturgos, pues son lo que Aquilo y Eurípides. En el libro pues hay algún, bueno, se trata de Alejandro Magno, y he manejado pues ahí pues algunas biografías, pues tiene tiempo de comparar, y bueno, pues ha arrojado unos relatos, pues según ahí dándole un punto de vista particular, basado un poco en esas distintas biografías y opiniones sobre el personaje, ¿no? Aquí en España luego tenemos la suerte de tener la editorial Gredos, que bueno, pues es una editorial especializada en todo este mundo clásico, con excelentes traductores, y bueno, pues ahí también un poco todo esto con lo he ido. Es una editorial que siempre pues he procurado. Ediciones estupendas. Ediciones muy, muy bien cuidadas, y bueno, pues ahí, al que le guste este tema, pues ahí está la fabulosa editorial. No sé, por comentaros también, luego de algo más contemporáneo, pues recuerdo un libro de los primeros que leí, que fue el que me pareció un libro muy bonito. De un autor inglés que es Lawrence Darrell, La Celda de Próspero, pues es un diario que él escribe después de tener que un poco exiliarse de Corfú, donde se encontraba, por un poco la invasión italiana de Grecia. Se va a Alejandría y allí escribe este diario, pues un poco llevado por la nostalgia, y lo relaciona con toda la mitología de ese libro, pues de estos libros que te encuentras y ya pues te va enamorando de todo ese programa seguido, ¿no? Y Carlos García Gual es una persona que escribe de una forma muy, muy clara sobre estos temas, y bueno, con Carlos además luego he tenido la oportunidad de tener cierta relación. A mí me llama, o sea, tengo curiosidad por saber cuál fue el primer relato. El Hilota. En general, ¿cuándo se...? Fue el Hilota, y un poco surgió, eso fue digamos, de los primeros ejercicios que hice. Surgió un poco de una imagen que es de la película de los 300 de Snyder, ¿vale? Y entonces pues hay una primera escena que casi está sobre los rótulos, que es el niño que se ve que se está preparando para enfrentarse a un lobo, bueno, pues del joven espartano que la Esparta antigua pues le exigían que antes de ser soldado pues saliese de las murallas y se enfrentase él solo, sin nada, sin armas, sin nada, pues varios meses sin comida, sin nada, para el que sobrevivía, pues luego ya allí lo cogían y lo preparaban para soldado. Y entonces pues ahí se arma ese relato. Me gustó la verdad que el resultado, se lo dejé a alguien y eso pues me animó a... Luego pues ya vino otro y al final pues me animé a hacer una serie. Ese fue el primer relato, el que encendió la chispa. ¿Has dejado algunas historias fuera? ¿Algunas historias que tuvieran...? Porque, digamos, abarcas un montón de historias del mundo clásico. He hablado del laberinto del Minotauro, la sirena, el sitio de Siracusa, el Troya, Alejandro Magno, todo eso. ¿Pero hay alguna historia que se te haya quedado en el tintero? Pues sí, que tengo como algunos que los tienes ahí como... se han quedado fuera y como que tienes ahí una deuda particular con ellos, y no sé, por algún día los desarrollaré son como pequeñas obsesiones que se te ponen de ese momento, sí, con personajes determinados, y pues
Una idea es la de el suicidio de Sócrates, el personaje de Sócrates que en el libro aparece. Es que claro, cada uno de estos personajes se merece un tratamiento. Pero Sócrates aparece por ahí en algún momento, pero no se le dedica ningún cuento. Entonces, pues, ese tema de ese personaje que se ve obligado, la ciudad lo condena a suicidarse, pues ahí tengo... es uno de los que se ha quedado fuera, ¿no? Porque al final tenía que terminar de hacer unos relatos y quería concretar en un libro. Y otro personaje que me apasiona y que también se ha quedado ahí fuera es Finito, el padre de la y luego otro que hay es el de otra obsesión que hay, que es precisamente el entierro de Alejandro Magno. Quizás porque precisamente no hay mucha información y es un tema que me interesa mucho y que me gustaría también indagar intentar hacer algo con ese episodio, ¿no? Esos son temas como ahí muy, muy marcados y espero que algún día pueda desarrollarlo. ¿Habrá un maratón 2? Pues no lo sé, porque ahora ya estoy en otras cosas y pero no sé, tengo como una duda y eso, por lo menos esos tres cuentos quiero hacerlo algún día. Eso sí. En medio de todo esto pasó una cosa que fue, me gusta compartirlo porque fue una cosa muy, muy feliz que me pasó, que es que yo seguía a Carlos García Guar, ¿no? Alias estelenista. Entonces, pues, a través de una librería de Madrid que es especializada en todos estos temas, contacté con él, porque lo vi firmando en la caseta de la Feria del Libro de Madrid, en la librería se llama Aurea. Y entonces pues le pregunto, digo, ¿y cómo puedo contactar yo con Carlos García Guar? Porque resulta que Carlos García Guar para mí era como el lector y soñado. Y entonces pues me dijo, pues ha dicho que le escribas a la academia. Pues bueno, pues ahí un poco tuve la osadía o la valentía, lo que sea, de ponerme en contacto con él. Y el caso fue que pues muy amablemente me dijo, pues mándame los cuentos. Le envié primero 6 y vamos, le gustó mucho. Y entonces me lo trasladó. Entonces eso ya fue lo que ya me dio más... Me convenció un poco porque él me había dicho que le gustaban y eso pues ya me animó mucho. Entonces, bueno, luego también con ese respaldo me acerqué a una editorial que había visto yo en un programa de televisión, que es una editorial de crowdfunding, que lo vi en el programa este que se llamaba Emprendedores, que lo ponían por la noche. Entonces vi, era un agente joven que sacaba los libros hacia adelante, les presenté el proyecto y ellos decidieron poner en marcha el proceso de crowdfunding. Y bueno, pues ahí lo hicimos y finalmente pues aquí está el libro. Carlos García Guar es uno de los... Es uno de los mecenas, sí. Los presentes, que es una curiosidad. No, mira, yo voy a preguntar una cosa. Todos estos relatos que tú has hecho en este libro, ¿los has basado en hechos reales, en hechos históricos, en hechos tal, o hay cosas inventadas que...? Pues hay una mezcla, Carlos. Hay una parte que son, algunas veces son que le doy una vuelta al mito o basado en él y allí que hago mi versión. Y otras pues son puramente, otras son pura ficción. Tras un montículo, entre secos matorrales y maleza, se agazapaba el joven Arquídamo. Con el principio de la tarde, el viento había cambiado y por eso ahora, en el ocaso, se había podido acercar un poco más para acechar la cabaña del campesino Hilota. Pronto, antes de la próxima primavera, Arquídamo se convertiría en efebo, así que el magistrado consideró que era el momento de echarlo a los campos para ponerlo a prueba. Rasuraba su cabeza, descalzo y sin vestido ni arma alguna, debía sobrevivir 2 lunas fuera de las murallas de Esparta. El muchacho había vagado por tierras de Perieco sin mucha fortuna. En su huida, con un cabrito bajo el brazo, una piedra tirada con honda le perdonó la vida, pero le abrió una larga brecha en la sien. Con el cabrito tuvo para 3 días, después de los cuales la herida lo metió en fiebre. Las pasó enroscado en un bosquecillo de cañas.
Ese sería del primer relato que escribió para el libro. Sí. Bueno, aquí tengo otro que este aquí, no sé, me vino influenciado por la... por el tipo de relato decimonónico, más costumbrista, y porque como entre relato y relato, pues, en fin, iba leyendo y unos tienen una forma y otros otra, ¿no? Pues esto se llama Noches de cuarto creciente en los campos de Cortona. Había en los campos de Cortona dos labradores cuyas tierras estaban muy próximas. El más viejo era Aquerón, hombre muy piadoso y apegado a las tradiciones, mas de ánimo jovial e ingenioso, que de joven fue muy dado a las chanzas y de mayor guardaba nostalgia de las farras y las risas. El otro, Quimiles, era un hombre cándido, bueno y apacible, pero de espíritu inquieto. A su callada manera era un ferviente curioso y su ingenuidad se encandilaba con todo aquello que se diferenciaba de lo que él veía en su cotidiana vida labriega. Por eso Quimiles se sentía tan feliz cuando marchaba a Crotona para vender sus animales, su grano y sus verduras. Cuánto le encantaba a Quimiles empaparse del ajetreo de la ciudad portuaria, perla de la Magna Grecia. Y fue que estando un día Quimiles con su puesto en el Ágora, llegaron a él unos jóvenes de aspecto distinguido para comprarle todas sus frutas y verduras, a excepción de sus buenas habas. Quimiles quedó muy extrañado con aquel proceder y esto alertó su agazapada curiosidad. Así que, semanas después, en la siguiente visita de los jóvenes a su puesto, el labriego vendedor se atrevió a preguntarle sobre su desprecio por las habas. A esto, ellos respondieron que no las comían porque eso iba contra sus preceptos. Uno de los jóvenes le hizo ver que la semilla de haba se parecía enteramente a un feto de mortal, y otro joven le dijo que todos ellos eran discípulos de un tal Pitágoras, sacerdote, filósofo. Bueno, por eso, porque de pronto ahí quizás se despierte ese interés. El libro merece la pena, ¿eh? El libro merece mucho la pena. Yo le doy las gracias a Rafael por este rato pronto y a vosotros por vuestra asistencia. Gracias.